El comisario de la Policía Municipal en Los Cabos, Guillermo Marrón, manifestó en entrevista que la falta de alumbrado en las calles del municipio es un factor que ayuda a la delincuencia. Es innegable, por ello dijo, dentro del programa Subsemun, se destinará poco más de $1,000,000 para atender el problema más crítico en la ciudad que está contribuyendo con los robos y demás actos delictivos. Definitivamente el tema del alumbrado público para nosotros es un problema sumamente preocupante. Es un factor que ayuda a la delincuencia, eso es innegable. En este programa de Subsemun 2014 nosotros hemos y la federación estableció un rubro nuevo que se llama movilidad urbana, que mucho tiene que ver con el alumbrado y el mantenimiento de espacios públicos. Entonces, para este año nosotros estamos invirtiendo en recursos Subsemun nada más por parte de la Corporación Policiaca poco más de $1,500,000 para efectos de atacar algunos puntos donde de plano tenemos problemas en cuanto a la inseguridad por el tema de la falta de alumbrado público, ¿no? Sin embargo, pues será una tarea que tendremos que trabajar de manera conjunta con la Dirección General de Obras Públicas, con la propia Dirección General de Servicios Públicos, para que podamos atacar este problema. ¿Para cuándo se pudiera estar efectuando este programa o no tiene fecha? La participación viene después de la segunda quincena de mayo. Siempre y cuando nosotros hayamos cumplido con todos y cada uno de los requisitos, esperamos que los vamos a cumplir, como lo hemos hecho en años anteriores, y bueno, ya estaríamos recibiendo la segunda administración de Subsemun, que es donde viene precisamente el programa de movilidad urbana. ¿Y sabe cómo cuáles son los fraccionamientos o las colonias que están que tienen este problema del alumbrado público? Bueno, hay varios puntos de la ciudad, ¿no?, que nos preocupan. Está Pablo L. Martínez, está una fracción de Monterreal. Está, en el caso no tanto de alumbrado público, pero sí de viviendas abandonadas, Villas del Cortés. Esto es aquí en San José. En el caso de Cabo San Lucas, pues está una parte de Gardenias, está una parte de Villa del Cabo. Y bueno, y otros fraccionamientos, Omex Las Palmas, que son, ¿cómo se llama?, fraccionamientos que por alguna razón han tenido problemas la gente que para pagar sus casas y las han dejado abandonadas, y pues son nido de malvivientes y de gente que pues los utiliza para otro tipo de situaciones, ¿no? Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre.